Buenos días. Hemos querido venir hoy a visitar este parque natural como una seña de identidad, no solamente de Palencia, sino una seña de identidad de Castilla y León. Creo que cuando se nos conoce a la comunidad autónoma, Castilla y León, hay dos, podríamos decir, pilares básicos. Uno es el patrimonio cultural y otro es el patrimonio natural. Aquí tenemos la suerte de que confluyen los dos. Por eso, y en este momento, y especialmente en el verano, nosotros queremos que esto sirva también de difusión. El medio ambiente es una tarea prioritaria durante todo el año, pero lo que es cierto es que en el verano es cuando surge con mayor esplendor y cuando cada vez son más personas las que vienen aquí a disfrutar de un turismo natural. Un turismo natural que en este caso tiene además una seña de calidad. En este parque tenemos el reconocimiento europeo. Tenemos esa Q de calidad que nos hace ser uno de los lugares, como digo, para ese turismo especializado que quieren venir. Por otra parte, no olvidemos que además de esa Q de calidad está dentro de la Carta Europea de reconocimiento y también queremos que de alguna forma se reconozca lo que contribuye al conjunto de la sociedad lugares como este. Piense que no solamente es la riqueza paisajística, es la biodiversidad, es la biológica, es el oso pardo, es decir, es que somos uno de los lugares, como les digo, más emblemáticos del conjunto de esos parques naturales de Castilla y León. Y dentro de esos lugares tan emblemáticos, hoy además queremos aprovechar para dar un mensaje, yo diría, de reconocimiento a toda la población. Estamos hablando de una extensión que abarca a 10 municipios. Estamos hablando de una forma de contribuir a la demografía, es decir, las personas que viven aquí necesitan trabajo, necesitan que su entorno esté, en este caso, con un mantenimiento adecuado, y por eso queremos también anunciar no solamente esas infraestructuras de mantenimiento, como las que están viendo ahora, como las cuadrillas a las que vamos a saludar, sino que vamos a recuperar esos niveles de inversión anteriores. Vamos a recuperarlos, el consejero de Fomento y Medio Ambiente tendrá ocasión de decirles las dos partes, las de fomento y las de medio ambiente. Pero nuestro mensaje a la población y a los alcaldes es que se tiene que volver a recuperar ese nivel, como les decía, de inversión. Perdonen, tengo la garganta, esos niveles de inversiones previos a la crisis económica. Por tanto, las inversiones en las infraestructuras en el Valle de Pineda se las va a detallar el consejero para ello, ¿vale? Muy bien. Y pues te paso tos un rato. Así tose un poco la vicepresidenta. Tengo de caramelo. Bueno, pues nada, primero agradecer la presencia de todos, por supuesto a la vicepresidenta que vengo acompañándola, a la alcaldesa de Cerda de Pisuerga, a otros alcaldes, procurador regional que está por aquí, que ahora no está, el alcalde de Guardo y otros alcaldes de Velilla, muy agradecidos por la presencia. Nosotros, como ha dicho muy bien la vicepresidenta y completando un poco sus palabras, venimos con dos objetivos. Un objetivo es hacer una visita oficial al espacio natural, pero con el objetivo secundario, pero que es al final el principal, de poner el foco de los medios de comunicación en este espacio natural, en este parque natural tan importante de Fuentes Carrionas, Fuente del Cobre, Montaña Palentina. ¿Por qué? Porque en definitiva, Castilla y León tiene 30 espacios naturales, nada menos que 30 espacios naturales, más de 40 infraestructuras turísticas, como ha dicho la vicepresidenta, con los sellos Q de calidad, con la Carta Europea de Turismo Sostenible, como este espacio natural, este parque natural en el que estamos, y realmente eso hay que promocionarlo y ponerlo en valor. Porque es un recurso, primero, de mantenimiento de nuestra biodiversidad y nuestro espacio natural y el futuro de Castilla y León, que es el mantenimiento de nuestra estructura natural, pero también es un recurso económico que tenemos que potenciar. Castilla y León, la Junta de Castilla y León se ha comprometido desde el año 2000 que se creó este parque natural con una inversión de más de 20 millones en estos años en infraestructuras. Hay que tener en cuenta que tenemos una casa del parque en Cervera, tenemos 6 miradores, tenemos 4 refugios de montaña, 12 sendas, tenemos otras miradores subsidiarios y por lo tanto son una estructura de elementos de uso turístico muy relevante. Un uso turístico que hemos tratado de conservar a través de estas brigadas de mantenimiento que hay en todas las provincias y que ahora mismo están trabajando enfrente nuestra poniendo, colocando este cartel indicativo y que indican esa actividad de mantenimiento de nuestras infraestructuras por parte de la Junta de Castilla y León. Pero como ha dicho la vicepresidenta, a la vez que vamos recuperando cierto músculo inversor y cierta capacidad presupuestaria, vamos a ir a más en fomento y en medio ambiente. Esta carretera por la que hemos venido, que es la carretera de los Pantanos, se acaba de
adjudicar la obra de arreglo de esta carretera. Son casi 60 kilómetros de una carretera en malas condiciones y que por tanto vamos a renovar en su pavimentación y que va a contribuir a la mayor accesibilidad y a la mejora de la calidad turística de la llegada a esta zona. Pero también vamos a hacer otras actuaciones. Estamos ultimando un paquete de inversiones para crear nuevas infraestructuras turísticas, entre las cuales, entre cuyo paquete, y no voy a adelantar ahora porque eso se anunciará más en concreto y más completo cuando esté ultimado, estará también este parque natural. Estamos ahora realizando una actuación en el Valle de Pineda, una actuación de más de millón de euros para ponerlo pues en un estado de mejor explotación turística, por tanto que sea más paseable, más agradable y más atractivo al turismo. Hablamos, por lo tanto, de un compromiso que se extiende también a los municipios, a esos 10 municipios que ha dicho la vicepresidenta, 98 núcleos de población, unos 2.100 habitantes más o menos, que en su momento vieron cómo en el año 2010 se suprimieron las ayudas CIS, las ayudas a las zonas de influencia socioeconómica, unas ayudas importantes para los municipios porque financiaba determinadas infraestructuras, obras que eran mejoras para los municipios, pero mejora para Castilla y León y mejora para el parque natural. Las vamos a recuperar en los presupuestos, ya lo he anunciado en otras ocasiones, las recuperaremos inicialmente a la cuantía que podamos, en términos coloquiales, apañar de los, del encaje presupuestario de todo el presupuesto de la Consejería y de la Comunidad, pero sí que es cierto que empezamos nuevamente con las ayudas CIS para los municipios y esperamos consolidar una cuantía de ayudas que sea equiparable a la que había antes de haberse suprimido por los ajustes presupuestarios en el año 2010. Por lo tanto, un compromiso de futuro, en realidad, no solo de pasado, de grandes inversiones, de más de 20 millones de inversiones, sino de mantenimiento de esas inversiones y de mejora de las infraestructuras. Por lo tanto, es un día para nosotros muy, muy importante y venimos encantados, la vicepresidenta y el consejero, acompañados de la alcaldesa y de las autoridades que están aquí presentes, y de este día fantástico, un poco ventoso, pero francamente es una maravilla admirar el paisaje que tenemos alrededor y queremos que también Castilla y León lo admire. Invitamos a todos los ciudadanos de Castilla y León y de España en general que se acerquen a este parque natural porque merece la pena. Como ha dicho además la vicepresidenta, es esa seña de identidad de Castilla y León, que no solo es la riqueza natural, sino la riqueza cultural, ese románico palentino que hemos admirado según veníamos hacia aquí, ¿no? Que mejoraremos el acceso con esa carretera de los pantanos y también con la carretera que vamos a empezar la actuación en Fuentes de Nava, también, que es otro enclave natural importante, y otras varias infraestructuras de carreteras que vamos a hablar en esta legislatura. Y bueno, estamos a vuestra disposición para que nos podáis hacer las preguntas que creáis oportunas. Está hablando de infraestructuras, de carreteras. Hay una carretera que lleva muchos años pendientes, que es precisamente la que está de Cervera, límite con Cantabria, por la Pernía. No sé, actualmente nos puede decir en qué proceso está. Sí, pues estamos en la redacción, en el trámite correspondiente para su arreglo y por lo tanto, bueno, ahora mismo está por aquí el delegado territorial. Acércate, delegado, que el delegado nos podrá, territorial de la Junta, nos podrá concretar cómo están los trámites. Se está haciendo una revisión del proyecto para poder ajustar tanto, culminar desde el puente de Bañes hasta el límite con Cantabria, pero se incorpora también la actuación en el propio puente. Y por lo tanto se eliminarán los semáforos que ahora están en vigor. Y es una actuación que se licitará el año 2017 para ese año, el 18, poder comenzar y acabar esa obra con un presupuesto en torno a los 6-7 millones de euros. Bien. La carretera de los Pantanos, estamos dando una inversión de unos algo más de 2 millones de euros. Digo porque es por la que hemos venido hasta aquí, por la que habéis venido hasta aquí. Como veis, no está en muy buen estado y por lo tanto hay que dejarla en buen estado. Y eso sí que es inmediato porque ya se acaba de adjudicar la obra y por lo tanto empezará, pues este año mismo empezarán las obras y no durará más allá del año 2017. O sea que el año que viene a estas alturas, si venimos al alcalde a ver, pues podremos venir por una carretera adecuadamente asfaltada. ¿Alguna cosa más? Volveremos, sí. Sí. A la consejera, ¿en qué medida cree que puede afectar que se prorroguen los presupuestos si no se llega a formar gobierno? Hombre, bueno, yo en este momento yo creo que esa situación sería una de las peores que podríamos tener como país. No solo hablo como comunidad autónoma, porque piense que en Castilla y León ahora mismo ya estamos empezando los trabajos. Nuestros límites siempre son a partir de finales o principios de verano para que el 14 de octubre, como indica nuestra propia legislación, tengamos presupuestos.
si no se consigue formar gobierno, es muy difícil, sin saber qué techo de gasto, qué déficit, qué anticipos a cuenta vamos a tener, es muy difícil hacer presupuestos. Y en ese caso, pues unos presupuestos de continuación lo que hacen es mantener, es una prórroga de presupuestos, mantener lo que ya estaba, pero no permiten nada nuevo. Todas las inversiones que nos ha comentado el consejero Fomento que pudieran estar en marcha sin presupuestos no se harían. Por eso el daño sería, pues, ¿qué quiere que le diga? Muy importante. Yo espero que, a raíz quizá de la situación general, de la situación social, del clima que en este momento se está exigiendo de pacto, un clima de encontrarse, tiene que haber una posibilidad de gobierno. Creo que no nos podemos permitir llegar a unas terceras elecciones. Precisamente sí que me gustaría que valorase ese cada vez más cercano, sí, al parecer, de Ciudadanos. Yo no sé cómo lo están viendo desde la Junta de Castilla y León. Nosotros lo que queremos, y el planteamiento que creo que hizo en su momento el presidente Rajoy, el presidente en funciones fue que quería un gobierno con una amplia mayoría, es decir, que lo que ofreció en ese momento era una alianza, es decir, una posibilidad de hablar con el partido mayoritario en la oposición, el Partido Socialista, por supuesto con Ciudadanos y con aquellos que quisieran sumarse a ese gran pacto. Ojalá pueda ser no solamente Partido Popular y Ciudadanos, sino más. Yo creo que hay muchas cosas que nos unen, muchas más que las que nos diferencian. Y sobre todo, yo insisto mucho, hemos perdido ya un año. Tenemos una serie de compromisos con Europa, no podemos retrasarlo más. Todo eso implicaría que el desarrollo de Castilla y León se vería perjudicado, como le decía antes a su compañera. Vale. Gracias. Quiero destacarme la presencia de la presidenta de Diputación.